Buenas tardes, hoy estamos en la UNA iniciando 2 semanas de jornadas de capacitación de la Alianza de Gobierno Abierto. Honduras es miembro de la Alianza de Gobierno Abierto desde el 2011. Fuimos miembros fundadores. En aquel momento solo éramos 8 países. Hoy somos ya casi 80 países. Se ha multiplicado por un factor de 10. Y Honduras, es importante resaltar, siempre resalta a nivel internacional por el buen trabajo técnico. Vamos por el 4º plan de acción de gobierno abierto. En este caso es un plan de acción de Estado abierto y Honduras es solamente el 2º país en toda la región en tener un plan de acción de Estado abierto. ¿Por qué Estado abierto? Porque tenemos compromisos de los 3 poderes del Estado, no solo del Ejecutivo. Asimismo, cada compromiso tiene presupuesto, responsables y tenemos el CIMAGA, que es el sistema de seguimiento para poder verificar el cumplimiento. Así que Honduras ha logrado mucho en la Alianza de Gobierno Abierto. Ya vamos sobre 8 años de ser miembros y estamos compartiendo con sociedad civil, con empresa privada, con estudiantes y con funcionarios públicos sobre los logros de esta iniciativa.